Hola, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez Castro con mi programa Hojas Políticas TV en el canal de El Chapucero Network y es un gusto saludarles. Ya hoy es jueves, como dicen los que dicen, es el jueves chiquito y hay que empezar a preparar el hígado, pero sobre todo la cartera. Y bueno, hoy pues son temas de trepidante actualidad, este asunto de que hay toda la prensa internacional se está moviendo con el asunto de Culiacán, que ya lo hizo, pero ahora con el asunto de los Levarón, con eso de que tienen doble nacionalidad, incluso tienen nombres en inglés. Pues la verdad es que hay toda una, diríamos, conspiración, pero ahora sí, obviamente de hecho, porque están hablando o están pagando muchísimo dinero. Imagínense ustedes cuánto cuesta publicar notas o reportajes en el Washington Post, en el New York Times, en el Wall Street Journal, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que cuesta en el Huffington Post, que es un periódico que surgió de una red social, pero que ha agarrado una gran fama internacional y del país, de España. Pues esos no son periódicos que cobren 10 centavos, ellos no están en la austeridad que tiene López Obrador aquí. Y bueno, han dedicado una serie de reportajes, análisis sesudos, mesas redondas con Vargas Llosa en España, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues ni se diga, con toda la... los amigos de Calderón, los amigos de Fox, los amigos de Peña, casi no tiene amigos, pero también sí, pues son ahí cofradías académicas que participan en este tipo de proyectos. Hay despachos que se dedican a hacer publicaciones para desestabilizar países, y lo más seguro es que todo esté siendo un despacho, o dos o tres, ¿verdad?, para Europa y para Estados Unidos. Nos olvidamos del Times de Londres, pero bueno, es impresionante la cantidad de reportajes que están saliendo. Precisamente estaba yo viendo uno hoy en el Washington Post, en el Wall Street Journal. Por aquí tenía el texto. A ver, déjenme nada más, a ver si localizo. Bueno, este dice sencillamente así, es el Washington Post, dice, el joven blanco, esa es otra cosa. Dice, el joven blanco, sí, 21 años, entró este sábado en una tienda de Walmart, el paso cerca, acá está. Al menos 22 personas murieron en la matanza. Es que empecé con el tema de que allá hay matanzas y no se ocupan tanto de promover reportajes y todo esto. Y bueno, aquí saqué la información, pero la saqué primero, la de la matanza del Paso, Texas. Pero fíjense nada más, esta campaña mundial contra México por la matanza, claro que sí, que es una masacre infame por los niños y la manera en que sucedió, pero no puede ser menos que lo que sucedió a los mexicanos en El Paso, Texas, donde aquí dice precisamente el Washington Post, un joven blanco de 21 años, entró este sábado en una tienda de Walmart, es de que es en agosto, acuérdense, 9 de agosto, cerca de la frontera con Estados Unidos, y comenzó a disparar contra gente que estaba allí. Decenas de familias y otras personas habían acudido a comprar materiales para el nuevo curso escolar, ¿se acuerdan que iban a empezar las clases? Exactamente. Y bueno, murieron 22 personas y otras 26, incluidos niños, también murieron niños. Es decir, fue una masacre que no tiene ni siquiera comparación
Quizá por el tipo de manera que rociaron o que le echaron fuego a este vehículo donde viajaban los niños, el varón y las señoras. El caso es que se calificó este asesinato como el peor incidente con armas de fuego que se registraba desde noviembre de 1900, de 1200, digo, perdón, de 2007. Es decir, ahí en Estados Unidos estas masacres son cada rato y no hacen tantos reportajes ni andan investigando. Sí, y dijo ahí el mismo chico este, mi objetivo era matar tantos mexicanos como fuera posible, dice Patrick Crucius, el supremacista blanco de 21 años, sospechoso y capturado del tiroteo en El Paso. Vean ustedes nada más de un solo asunto cuántos nos mataron, a cuántos mexicanos mataron y nosotros no fuimos a amenazar, ni fuimos ahí a chillar a la ONU, ni fuimos a hacer todo un pancho, sino que al contrario sí nos dieron y por eso también el presidente Obrador está dejando que el FBI pudiera intervenir en la investigación de Levarón, pero, del caso de Levarón, pero nosotros aquí no nos pusimos a jalar los pelos ni llamamos a todas las prensas nacionales e internacionales para que hiciera reportajes de esta masacre de puros mexicanos. Murieron muchos niños, no tengo la cifra exacta, pero yo recuerdo que fueron muchos niños de los que ya caminan generalmente, no de pecho. Pero la verdad es que este tipo de incidentes en Estados Unidos es muy común. Al rato vamos a hacer un recuento de otros más incidentes de matanzas. Y ningún periódico de estos anda entregado, sobre todo el Wall Street Journal, pues ¿qué se va a interesar en esas cosas cuando realmente su línea de trabajo son las finanzas, son los temas, ¿verdad?, relacionados con la economía nacional, internacional, y obviamente pues publica las acciones, los precios de las acciones, cómo amanecen. Entonces, y también tienen un tablero electrónico, desde luego. Entonces, imagínense ustedes la mala fe, y estos no están actuando evidentemente por motu propio, están actuando porque hay malos mexicanos, como dijo López Mateos en su discurso, ¿se acuerdan ustedes cuando entregó la industria eléctrica? Y les dijo, cuidado mexicanos, cuidado compatriotas, recuérdense que les entrego la industria eléctrica y es de México. Pero acuérdense que en el futuro malos mexicanos podrán devolver al extranjero la industria eléctrica de México. Estén muy atentos y cuidado. ¿Y qué pasó? Peña y Calderón ya la entregaron la industria eléctrica, sobre todo a España y a otros países de Europa y a Estados Unidos. Entonces, pues esta vez nuevamente malos mexicanos que obviamente tienen una red, ¿verdad? Se ve que contrataron despachos de estos que manejan prensa internacional para otros países también, porque otros países están buscando ayuda de Estados Unidos o legitimidad, como es el caso de Maduro y todo esto, pues publican, o cuando menos para que no publiquen también ataques. Entonces, se ve que esta es una verdadera acción concertada en torno al caso Levarón, ¿verdad? Los medios de aquí, todos están haciendo mesas redondas. Ayer y antier, todos los canales, obviamente Televisa, Tercer Grado, ayer anoche, desde luego también DN40, todos los canales habidos y por haber, y también los canales locales en Monterrey, en Guadalajara, las televisoras locales, también haciendo mesas con analistas de tipo local, la academia lo mismo, vaya, hasta la UNAM creo que hizo una mesa redonda con esto, con este tema, y todos en todo caso diciendo, no, es que esto es terrible, es algo así, pues la verdad es que digno de cómo van a quemar a esos niños, cómo van a matar, y sí, la verdad es que no puede uno más que asquearse y pensar lo terrible que es eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de animal, porque no pueden ser hombres, seres humanos, qué tipo de animales pueden hacer eso? La verdad es que sí, duele en el alma. Quienes hemos perdido hijos sabemos lo que es eso,
y saber que los perdieron así, claro que son cosas terribles, que son unas bestias, ¿no? Como bestia fue también el muchacho este, Patrios, el que disparó en El Paso y mató pues, a 22 y más y 24, pues a cuántos son, ¿no? Entonces, incluyendo herir niños, bebés también. Claro, ahí iban caminando con sus mamás, ¿verdad? O iban en las carriolas que los ponen ahí enfrente, traen su pequeño, digamos, espacio para sentarlos. Y bueno, pues la verdad es que también fue horrendo eso. Ahí están las fotografías de las madres llorando y todo ese tipo de cosas. Lo vimos. Se vivió acá en México mucho. A México le dolió. Donald Trump le habló a López Obrador, pues para decirle, oye, te matamos acá un poco de gente, ¿no? Y bueno, ahora resulta que Donald Trump y nosotros jamás dijimos, oye, vamos a invadirles, vamos a ir a nosotros a manejar el caso en El Paso, Texas. Ya sabemos que nosotros no somos ningún ejército de guerra ni nada, ¿no? No, no. No, no tenemos esa capacidad bélica, pero cuando menos el pleito se lo hubiéramos hecho y no se le hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supimos, bueno, fue un tipo loco que empezó a disparar y nos mató a puros mexicanos, pero esa es una regla de Trump, que él mismo ha creado este ambiente bélico en contra de los mexicanos. En particular, ¿verdad? De los mexicanos y de los que están en la frontera, y el tipo dijo, no, sí, yo fui a matar puros mexicanos, y a eso fue, porque en ese lugar, Walmart, que esa cadena de tiendas, ese es Donald Trump, allí llegan puros mexicanos el fin de semana, pues a surtirse, estaban comprando útiles escolares, imagínense cómo estaba de lleno ese almacén, pues ahí en El Paso, Texas, ahí hicieron esta matanza de mexicanos que pasaron de acá, de este lado, pasaron el puente para ir a comprar allá útiles escolares. Entonces, y bueno, los traidores, nosotros no anduvimos haciendo conspiraciones contra Estados Unidos, pero estos, los Salinas, los Peña Nieto, los Calderón, Fox y todo, y toda la jauría esa de malos mexicanos, diría López Mateos, está trabajando en ello. Y bueno, pues